¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente, nos volvemos a encontrar después de un par de semanas. Problemas técnicos no nos dejan trabajar con la normalidad que por allí queremos hacerlo con Sport TV, pero bueno, estamos trabajando con toda la producción, con César Fernández, con Rodolfo Aster, con todos los chicos que colaboran para que Sport TV sea una realidad semana tras semana, para poder cumplir con todos los deportes y estar como lo venimos haciendo hace 25 años, todas las semanas mostrándoles la información deportiva. Un programa con mucho para contarles hoy, pero por supuesto el fútbol es la parte que más nos va a llevar, así que ya nomás arrancamos con información deportiva. El día sábado en la ciudad de Villa Ángela se realizó una charla de capacitación de bádminton. Esta charla fue dictada por el instructor nacional Pablo Piedrabuena junto al instructor Alejandro Müller, que es quien trabaja en el sudoeste, dependiendo del Instituto del Deporte Chaqueño. Precisamente ellos nos cuentan sobre la actividad que se realizó el sábado en Villa Ángela en el Club Unión Progresista. Está desarrollando la clínica de bádminton a cargo de Pablo Piedrabuena, viene desde Secretaría de Nación, a capacitar a profes, estudiantes y adeptos al deporte de raqueta. El bádminton está creciendo y bueno, una prueba de ello es que Pablo venga a capacitar al interior del Chaco a gente de Villa Ángela, San Bernardo, tenemos gente de Rinque-Burien, La Escondida, de Santa Silvina, de toda la zona del sudeste que viene a capacitarse en este deporte que más allá de hace 3 años lo estamos desarrollando, todavía es poco conocido. El acompañamiento de la unidad regional, del gobierno del pueblo, del gobernador Domingo Pepo, siempre está acompañando, y el Instituto del Deporte también como ente regulador de estas disciplinas, y así también la Secretaría de Deportes de Nación. Pudimos combinar para venir y apoyar a Alejandro en el programa de Escuelas de Iniciación Deportiva del país. Así que bueno, agradezco de paso al señor González, Omar González, y al señor Aldo, de acá de Villa Ángela, que ellos también hicieron posible que yo pueda estar. Empezamos siempre en la iniciación deportiva lo que son los golpes básicos del bádminton, golpes en la red, en la zona neutral de la cancha, el saque, las empuñaduras, cosas que tiene que saber el chico cuando inicia, cuando aprende a jugar, cuando está en sus inicios, y los movimientos que tiene que hacer para empezar su desarrollo. Personalmente amo este deporte, me encanta este deporte, y verlo crecer con provincias como Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, ver cómo profesores como Alejandro Müll están desarrollando y haciendo tareas para que eso crezca, me pone muy contento. Y para lo que es el bádminton argentino, es fundamental, porque en unos años nos va a proveer y nos va a dar la posibilidad de tener jugadores nacionales y poder tener cada vez mejores torneos. ¿Qué mensaje le puede dejar a los jóvenes para que se sumen a este deporte? Bueno, que vengan a probar este deporte nuevo. Es un deporte unisex, no es violento, no genera lesiones graves, se puede jugar prácticamente con un elástico y con un kit relativamente accesible, y es muy divertido, es de rápida satisfacción y es para todos los niveles, no solamente para chicos. También invito a los adultos que quieran acercarse al club, ojalá se puedan generar espacios para que se sume más gente, y bueno, los chicos prueben este deporte que es distinto, que es divertido y que tenemos todo por crecer por delante. Nosotros somos de la localidad de Rinque-Burien, estamos acá viendo, inclusionando en este deporte nuevo para nuestra localidad, para llevar allá, demostrarle y lo lindo que es. Así poder llegar a competir alguna vez en una instancia provincial, nacional, en lo que podamos. Y bueno, es muy lindo, la verdad que es algo muy importante, algo bueno que se está haciendo ahora acá. Y bueno, vamos, esperemos que se integren chicos y podamos competir. Me llamo Facundo Flores, estamos acá en la capacitación de bádminton, estamos con unos profes profesionales. Es muy bueno, tienen que intentarlo. Muy linda, del miércoles y viernes de 1:30 a 3. Y el bádminton es un deporte divertido, nuevo, la verdad que es la primera vez que lo estamos experimentando y es divertido, sí. Así estaba lo que pasaba el sábado entonces. Felicitaciones a Ale y a todos los que fueron parte de esta capacitación que se realizó en Villa Ángela el pasado día sábado. Lo que va a pasar este próximo día viernes en el Club Atlético Alvear es una gran noche de boxeo. El programa Nocauta a las Adicciones, que recorre toda la provincia del Chaco,
va a volver a estar en Villa Ángela y bueno, en Villa Ángela volverá a haber boxeo con púgiles locales y algunos de la zona, así que la gran estrella de la noche, por así decirlo, será la quíntuple campeona mundial Alejandra la Locomotora Liberas, que va a estar haciendo una exhibición y también otras actividades sociales en la jornada del día viernes en Villa Ángela. Lo que, bueno, sobre esto precisamente nos cuenta el profe González, vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño. Instituto del Deporte Chaqueño, también presentando esta velada boxística aquí en la localidad. Sí, la llegada de Nocao a la edición, este programa que a nivel provincia, que es un programa provincial, que es un programa, podemos decirlo, sugerido y creado por el propio gobernador Oscar Domingo Pepo, y bueno, que me ha puesto al frente para, junto con la Federación de Box, recorrer la provincia llevando el boxeo gratuito a cada una de las localidades y realmente levantando el nivel boxístico de toda la provincia. Y bueno, llega a Villa Ángela, que es este lugar donde lo vio nacer allá en marzo del año 2017. Bueno, ahora la oportunidad de que también en una nueva etapa de crecimiento de este programa podamos estar aquí con 7 peleas de boxeadores locales, entre ellas un título, y con boxeadores de la región. Y quizás lo más importante también es la participación de la Locomotora Olivera, que por primera vez viene a Villa Ángela, esta quíntuple campeona del mundo de boxeo, récord Guinness en lo que hace al boxeo mundial, realmente una persona que por allí quizás en lo que hace a su estampa como boxeadora, a muchos no le puede llegar a agradar, pero que seguramente cuando la escuchen, es una persona que tiene una historia de vida muy profunda, muy contundente y que deja marcado con creces por qué está y dónde está, y por sobre todas las cosas lo hace a través de distintas charlas motivacionales que realiza en los lugares donde va. Por eso no dudó el gobernador cuando decidimos convocarla para que esté aquí en Villa Ángela, de que pueda ser partícipe de este festival y de que tengamos la chance de recorrer 2 o 3 escuelas de nuestra ciudad, llevándola para que esto lo haga, así que por eso el compromiso con educación también, para que nos abra las puertas en la escuela número 14, que es la escuela de comercio por la mañana, y para que por la tarde podamos estar en la escuela 114, además de esto, decir que va a estar haciendo su conferencia de prensa por la mañana, presentándose, por la tarde va a estar en un gimnasio de nuestra ciudad, también llevando partes que tienen que ver con la técnica del boxeo y todo esto, y después ya por la noche haciendo su participación en la velada con una exhibición ante Marilín González, la Pumita, que es una campeona provincial de boxeo femenino, y ella viene acompañada de un boxeador profesional con la que va a ser seguramente la exhibición un poco más profunda y donde indudablemente se puede medir la capacidad de por qué ella sueña poder tener la chance de estar en un ring en igualdad de condiciones enfrentándolo a un varón sin ningún tipo de inconveniente. Así que la invitación de esto es organizado por el Club Atlético Alvear, totalmente gratuito, y que todo el mundo pueda estar de fiesta para el boxeo este viernes aquí con Nocao a las ediciones. ¿Horario, profe? El horario a partir de las 22, ella está el jueves por la noche, arrancamos el viernes con la conferencia de prensa y después nos vamos a la Escuela de Comercio, por la tarde hará la parte de la Escuela 114 y después estará en el gimnasio que te dije, de los chicos del kickboxing, y allí va a estar haciendo su presentación, y por la noche ya en la etapa de boxeo. Recién me hablaba el director del IESBA, que del Instituto de Nivel Terciario, si existe la posibilidad de que por allí se dé una vuelta en la noche también para hacer una pequeña charla motivacional a los chicos del instituto, y bueno, lo vamos a charlar con el IESBA seguramente en la noche de hoy para ver si podemos cerrar al menos una media hora. Vuelve el boxeo a Villa Ángela, viernes 31 de agosto, en el mítico estadio del Club Atlético Alvear. El programa Knockout a las Adicciones te propone una cartelera de 6 grandes combates, con la presencia y exhibición de la quíntuple campeona mundial, Alejandra Locomotora Oliveras.
Atención, amigos de Villa Ángela, El Chaco. Este próximo 31 de agosto voy a estar junto a todos ustedes recorriendo las escuelas, los barrios y toda su gente. Y por la noche, un mega festival de boxeo donde voy a hacer una exhibición. La Locomotora Oliveras, pentacampeona mundial de boxeo y récord Guinness, va a estar junto a toda la gente de Villa Ángela. Los espero, no me fallen. Alejandra Locomotora Oliveras. Viernes 31 de agosto, 22 horas, Club Alvear. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Organiza Club Atlético Alvear. Invitan Unidad Regional Sudoeste, Lotería Chaqueña y Chaco, Gobierno del Pueblo. Ahí estaba la invitación para este próximo día viernes en el Club Atlético Alvear. 21 a 30 horas, totalmente gratis. La posibilidad de disfrutar de este evento boxístico que se va a estar realizando en el Club Atlético Alvear este próximo día viernes. Ahora nos metemos de lleno en lo que fue el gran torneo Pasión por la Vea Azulada que organiza año tras año el Deportivo Comercio. Con este clip al estilo de Sport TV, con las imágenes captadas por César Fernández, te mostramos lo que allá pasaba. Comercio de Santa Silvina Chaco presenta en su 75º aniversario la edición 2018 del Millonario Bingo Show Navideño con más de 30 millones de pesos en premios. Electrodomésticos, 19 motos, 6 tours, una lancha, 3 pickups, 102 vaquillas, 2 casas, 25 automóviles y 2 camiones. Un camión Agrale carrozado y un Mercedes-Benz Axor 193345 con acoplado de 3 ejes y enlonado. El sorteo correspondiente a la primera cuota tendrá lugar el viernes 23 de marzo. Primer sorteo, 5 electrodomésticos. Segundo sorteo, un lote de 10 vaquillas. Tercer sorteo, un automóvil Toyota Etios. Cuarto sorteo, un utilitario Jeep Renegade y premios al repechaje. El sorteo final se realizará el sábado 22 de diciembre de 2018. Millonario Bingo Show Navideño del Club Comercio de Santa Silvina, Chaco, cada vez más sorprendente. Ahí estaba el clip presentación de la gran fiesta del fútbol en el Deportivo Comercio. Ahora vamos a hablar con Luchi Miranda para que nos cuente precisamente todo lo concerniente a este torneo que se disputó en Santa Silvina. El Pasión por la Vea Azulada. Bueno, Danielo, buenas tardes. Buenas tardes también a todos los televidentes.
La verdad que sí, estamos muy contentos, ¿no? Porque, y agradecido a todos los clubes que se acercaron a este torneo. Realmente colmó nuestra expectativa. Sabemos que hoy en día la situación económica no está fácil. Es complicada, todos los clubes tienen que hacer muchos sacrificios, tienen que laburar mucho para poder hacer estos viajes. Y bueno, pero igual, estamos contentos con los clubes que vinieron, así que realmente estamos brindando al 100% para que ellos se sientan cómodos. Y por supuesto que el año que viene queremos tenerlo de vuelta, así que estamos tratando de terminar, ¿no?, de la mejor manera este torneo y bueno, que todos los clubes se vayan contentos, conformes y que el año que viene los podamos tener de vuelta acá. Los últimos dos años anteriores, el tiempo era un factor preponderante. Sí, este año sí. ¿Te acompañó? La verdad que sí, vos sabés que hasta la semana pasada yo controlaba por ahí con mi celular y veía que primero me marcaba lluvia viernes, sábado y domingo. Bueno, a los dos o tres días ya cambiaba y bueno, ya esta semana, los últimos dos o tres días, bueno, ya marcaba de que iba a ser realmente un día muy lindo y bueno, así fue, un sol radiante los dos días, así que estamos muy contentos por eso y bueno, por supuesto siempre hay que tener fe y en que el de arriba nos va a brindar esta oportunidad y bueno, de que el torneo lo podamos hacer de la mejor manera y que sea un hermoso día. Luchi, lo importante es que los chicos jueguen, se divierten y hagan amistades. O sea que en eso la verdad es que estamos muy contentos porque en realidad no tuvimos ningún inconveniente. No hay ningún chico que se haya golpeado. La verdad es que estamos muy contentos en eso. Y bueno, así que, por supuesto, esta es la finalidad de este torneo, es que los chicos realmente la pasen bien y se diviertan bien y que la familia, los padres vengan a disfrutar, no tanto presionarlo, sino a disfrutar como ellos realmente juegan y se divierten jugando al fútbol. Bueno, el selectivo de River, el selectivo de Central, sí, sí. ¿Qué más pedir para un torneo en el interior del Chaco? Exacto. Vos sabés que nosotros, yo hablaba con algunos propios, nosotros decíamos que nosotros tenemos una ventaja acá en Santa Silvina. Somos el único club de acá de Silvina que está trabajando con infantiles. Vos te vas a los torneos de Espeña, por ejemplo, y son 20 clubes que en Espeña. Vos te vas a Charata o La Breña, son 10, 12 clubes. Y se le hace mucho más fácil para hacer los torneos. Nosotros se nos complica porque el club tiene que venir todo afuera, tiene que conseguir alojamiento. Y no es fácil. Pero bueno, igual estamos agradecidos y bueno, realmente muy contentos. Algo para trabajar, Luchi, los equipos de fútbol. Muy pocos acompañan este torneo. Sí, la verdad que bueno, a último momento se sumó Unión Progresista. Avenida se bajó, bueno, porque tenía su clásico de partido, creo que también tenía su bingo. Y bueno, y después los otros clubes invitamos, pero bueno, ellos sabrán por qué no vienen. Igual estamos agradecidos a los otros clubes que participaron, en el caso de los dos equipos de Villa Bertel, los dos de Durati y por supuesto todos los equipos que vinieron de afuera. Luchi, agradecer a la Comisión Central que es la madre de esto para poder realizar este evento. Por supuesto, siempre vamos a estar agradecidos a la Comisión Directiva porque realmente ellos nos dan la oportunidad de trabajar acá y nosotros tratar de volverle trabajando y laburando y haciendo lo que más nos gusta. Más para los chicos, ¿no? Realmente agradecer a su Comisión de Fútbol, a todos los padres que vinieron a apoyar, a todos los clubes, a todas las instituciones educativas que nos prestaron sus salones, a la Municipalidad de Santa Silvina, que también nos brindó su apoyo, nos donó un poco de mercadería, a la Junta Local del Partido Justicialista, que también donaron elementos deportivos, casas de pelota, de camiseta. Así que la verdad que estamos eternamente agradecidos, porque sin ellos es muy difícil lograr esto. Ahí estaba la palabra de Luchi Miranda, más de 20 equipos de toda la parte norte del país con la presencia estelar de River Plate fueron los que estuvieron disputando esta edición del torneo Pasión por la B Azulada y lo dijimos, River Plate de Buenos Aires estuvo, el Cholo Pavón precisamente volvió a decir sí a la propuesta del Deportivo Comercio y él le decía esto a la cámara de César Fernández. Bienvenido al Chaco, bienvenido a Silvina nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contento porque he venido a un club donde conozco, donde estuve trabajando y sinceramente para mí es un placer venir y traer a los chicos de River, o ya sea otro club donde sea, pero estar feliz por participar en este campeonato, en este evento lindo que lo hace Comercio, ¿no? Siempre decís, los resultados no importan, que los chicos jueguen y se diviertan. Sí, pienso que los resultados sí importan, también porque importan, porque nosotros venimos muy lejos, tratamos de competir, por suerte ya clasificamos para la semifinal de mañana. Tratamos de mostrar todo lo que los pibes pueden dar
Y después, claro, eso de jugar al fútbol, que sean felices, están felices ellos y uno está también contento, ¿no? Bueno, esto sirve también para aprovechar y mirar al algún que otro talento siempre. Exactamente, sí, siempre se puede mirar, siempre hay chicos en cada categoría, se ve siempre uno, dos o tres jugadores de cada categoría interesantes y bueno, la cuestión es mirarlo y todo depende después de el trabajo que puede hacer cada club con su jugador, ¿no? Y bueno, y fue la posibilidad de que lleguen, ¿no? Exactamente, por eso de que lleguen a la gran ciudad. Muchas veces, lamentablemente, los chicos de acá, que nosotros tuvimos la posibilidad de mandar a Independiente, a Chacarita, ¿ya? Y hoy están de vuelta acá, no pudieron quedarse el tiempo suficiente como para ellos demostrar. Sí, tuvieron un año, dos años y después volvieron, siendo jugadores muy interesantes, ¿no? Que eso es lo que a veces a uno le da pena, que pierdan esas posibilidades. Dani, ¿qué es lo que busca hoy un equipo de la envergadura de River, de los grandes equipos argentinos? ¿Qué es lo que busca? ¿Que el jugador sea grandote, que el jugador sea tenga No, nosotros, por ejemplo, buscamos el buen jugador, que tenga el talento, ¿no? Y después, con el correr del tiempo, los equipos que son ordenados, que tienen una planificación para el año, el jugador siempre que es bueno sobresale, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que buscamos, que los jugadores tengan un orden en su vida personal y en su vida profesional de chico, ¿no? Profe, un millón de gracias y un gusto verlo nuevamente acá. Bueno, muchísimas gracias, fue muy amable. La verdad, un abrazo grande para todo el Chaco, porque yo sé que ustedes saben que soy chaqueño. Y cada chico que sale de acá, de donde sea, ya sea de La Escondida, La Verde, Machagay, de acá de Silvina, o sea donde sea, uno se pone contento que un chico más puede llegar a tener futuro. No solamente en lo futbolístico, sino también como una persona, ¿no? Porque uno lo cría así, de esa manera, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, profe. En este mes del niño, Muñoz Marchesi te ayuda a encontrar el regalo perfecto. Bicicletas Soy Luna a 12 cuotas de 475 pesos. Y Tomaselli XT5 a 12 cuotas de 853 pesos. Triciclo Felcraft 12 cuotas de 478 pesos. Roller Microbell 12 cuotas de 260 pesos. Hamaca Fontana Doble, 12 cuotas de 488 pesos. Muñeca Guabro, 12 cuotas de 240 pesos. Arco de Messi con pelota e inflador a 6 cuotas de 184 pesos. Consulta los planes de financiación y en cuotas verdaderas. Además, no te olvides que podés sumar puntos con el Club de Beneficios porque tus compras valen más. En Muñoz Marchesi, hacemos tu vida más fácil. www.munozmarchesi.com. Las posiciones del torneo fueron las siguientes. En la categoría 2004, el campeón fue el Deportivo Comercio Santa Silvina, que superó en la final al Club Amigo al Club Amigo de Las Breñas. En la categoría 2005, los campeones fueron los chicos de Unión Progresista, que superaron a Libertad de Quitilipi en la final. En la categoría 2006, Escuela Los Tigres de Villa Minetti fue el campeón, superando al Selectivo de Rosario Central de Las Breñas. En la categoría 2007, el campeón fue el Deportivo Comercio, que superó en la final a Escuela Deportivo Chachayo de Santiago del Estero. En la categoría 2008, Marcelino Ugarte fue el campeón, superando en la final al clásico rival, a la escuelita Matías Ren. Una apasionante definición del torneo en la categoría 2008. Tercero, los chicos de la escuelita de Mara Fútbol Club de Villa Ángela. En la categoría 2009, el campeón fue Colón de Saspeña, segundo Atlético Santiago Rojo, tercero Comercio de Santa Silvina, y en la categoría 2010 el campeón fue Comercio Blanco. Había dos equipos, de esta manera el campeón fue Comercio, Libertad fue el segundo. Esto es en el marco del torneo Pasión por la Venezolana, que se realizó el fin de semana en Santa Silvina. Ahora, aprovechando que César Fernández estaba en Santa Silvina, la noticia también nos lleva a hablar de básquetbol,
porque hay que empezar a armar los equipos. Deportivo Comercio confirmó su participación en el torneo Federal B, en el torneo federal de básquet. Torneo federal de básquet, aceptó la invitación de la Confederación Argentina de Básquet, el Deportivo Comercio, y será uno de los representantes del Chaco en la tercera categoría del básquet argentino. Precisamente con la presidenta de la subcomisión de básquet, con Patricia Chazarreta, César Fernández habló el sábado en la oportunidad de estar en el torneo de la B Azulada, y ella decía lo siguiente. Básquetbol de Comercio, bueno, se confirmó la participación en el torneo Federal B. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. La verdad que ayer se confirmó la participación, la hicieron oficial justamente aprovechando el sorteo que se realizó en Canal 9. Y sí, estamos trabajando para eso, ya confirmamos la participación, ya se hizo la entrega de los primeros papeles que había que entregar por el torneo federal, así que estamos ahora abocados a lo que es la participación, que ya estamos cerca, si vamos al caso. Bueno, cuando decíamos un gigante que se viene despertando a poco en el básquetbol y por fin Comercio dice sí y apuesta un torneo nacional. Sí, la verdad que sí, eso era un sueño que teníamos ya de hacía varios años, no se nos daban, el argentino de clubes. Tal es así que llegamos en una oportunidad a jugar la final, ahora llegamos a las semifinales, teníamos mucha ansiedad de lograrlo deportivamente, más allá que nos merecemos, porque estamos en tercer lugar, deportivamente yo creo que nos merecemos, y hacía rato que estábamos buscando el ascenso, si bien no hemos llegado a los dos ascensos que tenía, que daba el provincial este que terminamos de jugar hace poco tiempo, pero obviamente que salir al tercer lugar nos habilita y bueno, nosotros decidimos participar, es una decisión que lo tomó la comisión directiva y que bueno, ahora juntamente con el director técnico, con el señor José Pococh, se está trabajando para lo que es el armado del equipo. Patri, hay que trabajar mucho más, muchas más exigencias. Y Silvina tiene que empezar a pensar de que tiene un equipo a nivel nacional en la tercera categoría del básquetbol. Sí, es verdad, las exigencias son mucho mayores, el trabajo va a ser muchísimo más, es otro nivel, otra instancia donde exige, hay más compromiso, pero bueno, creemos que Comercio tiene las condiciones, tiene la gente para que trabaje, tenemos un buen técnico que está al frente del plantel y bueno, él es el que está en cuanto al armado, obviamente el que tiene la tarea esa, nosotros de acompañar y ver toda la otra parte organizativa, la parte administrativa y todo lo que tiene que ver, porque esto implica un movimiento grande, porque es traer jugadores, contratar parte del cuerpo técnico y bueno, es todas las exigencias que amerita este torneo, ¿no es cierto? A pesar de ser sábado, están trabajando, están en el armado del plantel, están en el mercado, digamos, buscando para tratar de armar lo mejor posible. Sí, nosotros ya, esto ya no es que de ayer, ayer se lo hizo oficial, pero ya hace un tiempito que se está trabajando en esto. Como le decía, José es el encargado y él hace rato que ya estaba viendo y tratando de traer lo que él cree que va a andar para este torneo, obviamente. Él está en eso, en el armado, y ya tiene prácticamente la mitad del equipo confirmado y se está todavía en la búsqueda de los restantes que para esta semana se tendría que estar finalizando, porque el 3 se va a iniciar con lo que son los entrenamientos exclusivos para lo que es el torneo federal. O sea que una semana va a ser ardua de trabajo para adecuar casas, departamentos, instalaciones donde van a estar los chicos, gimnasio y pensar ya en el arranque de la pretemporada. Sí, esta semana es clave, es una semana decisiva donde ya hay que terminar de cerrar con los últimos jugadores que quedan. Y como decís, bueno, en todo lo que es la preparación para que ellos puedan vivir tranquilos y estén cómodos, obviamente. Sabemos que el club por allí cuenta con los alojamientos que por allí no son los adecuados para que vivan por el trabajo que va a demandar. Va a ser mucho el trabajo, las exigencias van a ser mayores, no solamente para nosotros, sino que los chicos también van a tener unas exigencias mucho mayor si tenemos en cuenta lo que fue el torneo provincial.
Gracias, Patri. No, gracias a vos y bueno, un gusto de que estés en este torneo. Estamos aquí ahora en este momento en el torneo infantil de fútbol, donde estamos muy contentos por toda la participación, la gente, los clubes que se han acercado, mucho trabajo y bueno, felicitamos también a la gente de la subcomisión, al grupo de padres, a los colaboradores que hacen posible que para que esto salga de la mejor manera. A pesar de que no está el presidente hoy, por problemas ajenos, la subcomisión trabajando, la comisión central trabajando y acompañando. Sí, obviamente, sí, el presidente no está en este momento por razones de fuerza mayor, él tiene también otras obligaciones, obviamente, como presidente de la institución, no puede estar en todo, pero él se va confiado sabiendo que hay gente que lo secunda, que lo va a hacer muy bien, y la subcomisión es una de ellas las que trabajan y ponen todo el esfuerzo. Allí estaba lo que decía Patricia Chazarreta, entonces, relacionado a este torneo federal de básquet, que va a estar participando el Deportivo Comercio, ya lo confirmó su presidente y la presidenta de la subcomisión, y ya está José Pococh en el armado del equipo. Por el otro lado, Unión Progresista, aún no hay confirmación oficial, pero todas las voces apuntan a un solo lado. No participaría Unión Progresista del torneo federal, la comisión ha decidido trabajar en infraestructura y por allí uno dice, está bien la decisión que han tomado, optan por seguir creciendo en lo institucional, en lo edilicio y brindar más comodidades a los chicos y de esta forma poder tener una posibilidad de crecer aún más en lo institucional, así que bueno, en la semana seguramente estaremos hablando con los dirigentes de Unión Progresista para que nos cuenten qué es la decisión que van a tomar con respecto al básquet. Recordemos que fueron campeones provinciales y lograron el ascenso, pero aparentemente no harían uso de la plaza y estarían trabajando con el dinero que deberían invertir en el básquet, lo invertirían en infraestructura, es la idea que tiene la dirigencia de Unión Progresista, así que vamos en la semana a conversar con ellos para que nos cuenten esto. Ahora sí, nos metemos en el fútbol, se jugaron los partidos postergados de la tercera fecha, que no se habían jugado la semana pasada, la tercera fecha se jugó ya completa de este torneo clausura de la FOCH. Jueves por la noche, Progresista le ganó en un partido que se suspendió 2-0 a Unión Duratense. El partido se suspendió por inferioridad numérica. 4 expulsados por el lado de Unión Duratense. Un jugador tuvo que retirarse lesionado. Ya habían hecho los 3 cambios y por eso el partido se suspendió. La victoria de Progres 2-0. Y el día sábado hubo 3 partidos en lo que respecta al torneo clausura. El día sábado la gente de Tigre le ganó a Cooperativa 1-0, Escalada le ganó 1-0 a los Sirirí y Avenida le ganó el clásico a Unión Villadora. En la jornada del día domingo completó y cerró la fecha Marcelino Ugarte con una gran victoria sobre Centro Juvenil 2-1, precisamente con la nota y la palabra de los autores de los goles de Marcelino Ugarte, gracias a la gente del Inche Producciones. Compartimos la palabra de los chicos de Marcelino Ugarte en este compacto al estilo Sport TV. Pensé, bueno, tenemos un gran equipo, ellos son superiores a nosotros, fueron al primer tiempo y bueno, en el segundo tiempo los pudimos manejar mal la pelota nosotros y bueno, y llegamos al gol que fue Angelito y después entró Franco Torres que que se nota, que se ve que tenemos jugadores en el banco. Eso yo decía, ¿no? El que por ahí le tocó entrar a ustedes, más precisamente en estos 3 cambios, le aportaron muchísimo, dado así que pudieron dar vuelta. ¿Qué te pidió Bubi antes de entrar? Solo me pidió que maneje el medio, porque estábamos perdidos en medio, y si él me dijo, si no manejamos el medio, no tenemos fútbol. Y si manejamos el medio, hay fútbol. Bueno, ¿probaste algún tiro libre? No, no probé nunca por un tiro libre. Nunca. Pero si había penal, vos era el encargado. El encargado era yo. El penal, sí, el encargado era yo. Si yo no quería patear, el que se tenía confianza, tenía que agarrar.
bueno, y a la posibilidad, ¿no?, de seguir creciendo, ¿no? Porque realmente el equipo viene un partido importante como el Clásico. Sí, el Clásico va a ser un partido bien importante, que ahí tenemos que ganarlo sí o sí, tenemos que ganarlo. ¿De qué manera se lo va a ganar? Y tenemos que ganarlo sí o sí, jugando al fútbol, porque nosotros tenemos un gran equipo. Creo que por eso llegamos al campeonato pasado, salimos tercer puesto y creo que tenemos un gran equipo. ¿Dedicado para quién esto, Wilson? Y bueno, este dedicado para mi mamá y mi papá, que me vinieron a mirar hoy. Sí, la verdad muy contento por el gol, pero bueno, es un partido duro que nos estaba dando, faltaba el gol, lo veníamos manejando. Por suerte me tocó entrar unos minutos adentro de la cancha y respondí como tiene que ser el que entra en el banco, ¿no? ¿Por qué se hablaba por ahí de tu exclusión de estos partidos primero, que no iba a estar precisamente justamente en este partido? ¿Alguna lesión, algún motivo especial? Sí, veníamos unas par de lesiones, un poco muy bajado el nivel, pero por suerte podemos levantar día a día. Los amigos que tenemos nos apoyan siempre, el técnico Ubi siempre me está hablando, aconsejando, así que hoy se me dio y muy feliz, gracias a mis compañeros porque siempre me están alentando. Bueno, buen equipo Juvenil Agrario, ¿eh? Chicos también que apretaron el primer tiempo, pudieron aumentar con el penal aquel que atajó Alan Estepu y hubiera sido otro, pero resurgió por ahí la furia del Marcelino. Sí, la verdad que nos sorprendió el primer gol, ese zapatazo que pegó, la metió al largo. Y bueno, como son, hay que jugar los partidos y por suerte lo pudimos dar vuelta, ¿no? Confianza en los jugadores de nosotros y pudieron responder. ¿Para quién del gato? Para mi hijo, mi mujer y mi viejo, que siempre están apoyándome en todo. Todos los resultados de la fecha número 3, Marcelino Ugarte, como lo vimos, ganó 2-1 a Centro Juvenil. La Escuela Matías Ren empató la semana pasada 2-2 con Textil. Alvear le ganó al Deportivo Comercio 1-0. Escalada, como lo dijimos, le ganó 1-0 a los Sirirí. Y la victoria de Progre 2-0 sobre Unión Duratense. Por la otra zona, empataron 1-1 Unión de San Bernardo y el Deportivo La Clotilde. San Lorenzo de la Tigra le ganó 2-0 a Juventud. San Lorenzo tiene 3 victorias en el campeonato. Avenida le ganó al Clásico, como vamos a ver ahora las imágenes. Y Racing le ganó a Español 1-0 y Tigre le ganó a Cooperativa 1-0. Lo dijimos, vamos a ver el compacto de imágenes de la victoria de Avenida en el Clásico sobre Unión Villadora. Nuestro recorrido comienza en 1991, cuando un joven profesional decide emprender un gran proyecto, apostando al crecimiento no solo de una localidad, sino de una región. Nos caracteriza la atención personalizada que brindamos a nuestros clientes. Contamos con una gran variedad de productos para tu bienestar, con un excelente equilibrio entre calidad y precios. También llegamos a vos con nuestro servicio de Telefarma y otras prestaciones que nos acercan a nuestros clientes y sus hogares. En estos 25 años, descubrimos que somos aquellos que, como vos, buscan vivir mejor, superarse y ayudar al otro. Logramos estar presentes en la historia de quienes nos visitan día a día. Somos cuidados, bienestar personal, somos salud, somos Farmacias Pollini. 25 años en el corazón de su familia. We'll be right back.
¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy el verde de su sentimiento! ¡No veo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vamos! ¡Despacito, despacito, despacito! ¡Le rompimos el culito! ¡Despacito, despacito, despacito! ¡Le rompimos el culito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hey, Ángel! Bueno, un gol que significó cerrar el clásico hoy. Sí. Y muy orgulloso por el gol. Ni me lo esperaba yo. Bueno, por allí, un tiro libre espectacular. La picaste por arriba al arquero. Sí, igual le rebota. Me ayudó mucho el rebote. Bueno, contame cómo viste el partido adentro. Un gol que, abriendo el partido temprano. Y después lo manejaron. No, creo que lo manejamos porque era ida y vuelta, no la pelota. Nadie tuvo linda situación. Fueron los goles nomás que ganaron. Bueno, y ahora ya pensar en el jueves, en el torneo federativo. Sí, sí. Eso nos tenemos que preparar entre la semana. Vale, felicitaciones. Gracias. Bueno, Ari, un buen triunfo hoy en el clásico. ¿Sirve para levantar el ánimo? Sí, la verdad que sí. Fue un partido trabado. Veníamos de dos derrotas. Y es lindo porque ganamos el clásico, un partido aparte. Y lo ganamos bien, jugamos. Por un momento se tiró el pelotazo, pero bien, estuvimos bien. La verdad que contento. Un gol que llegó desde el vestuario prácticamente tuyo a los 3 minutos. Sí, bueno, me quedó, tuve la suerte de que, bueno, salió bien, así que agradecido. Bueno, sirve para jugar más tranquilo el partido con ese gol de diferencia desde el arranque. Obviamente, de ahí jugamos más tranquilo, aguantamos el primer tiempo, que era lo importante, los primeros 15, 20 minutos, pero bueno, cuando viene el gol así, por ahí jugar, sí, más tranquilo, pero bueno, siempre concentrado, así que bien. Al final del partido parecía que ellos se venían, llega ese gol fortuito también y el partido liquidado. Sí, la verdad que sí, se vinieron un par de veces, ellos tuvieron situaciones también, así que, pero bueno, lo liquidamos, bueno, nos anularon un gol también, que no, creo que nos fue offside, estaba hablando con los chicos ahí, así que, pero contento. Vale, ahora ya pensaron en el jueves. Sí, vale, vamos a ver qué pasa. Vale, vale, suerte, gracias. Gracias, nos vemos. Silva, bueno, buen triunfo hoy en el clásico. Sí, buenas tardes, Golo. Sí, así es. La verdad que sí, es un triunfo que necesitábamos. Conforme, muy conforme con los chicos. La verdad que se portaron espectacular. Hicieron todo lo que venimos trabajando. Y bueno, esto dedicado a toda la gente del club y obviamente a Nelson también, que estuvo siempre con nosotros acá. Bueno, una victoria que sirve para levantar el ánimo después de un arranque que no fue tan bueno. Sí, así es, como dijiste. Sí, la primera fecha, bueno, lamentablemente estábamos con algunos jugadores que hoy volvieron y eso se hizo notar. Esperemos que a partir de ahora cambien la situación, ¿no? Y con este triunfo, después de un clásico, lleve al club a tener más victorias. Bueno, ahora ya pensamos en el jueves, torneo federativo, una experiencia nueva para todos ustedes, para el club. Sí, la verdad que sí, va a ser algo histórico. Jugar un federativo con el club, jugar de local, jugar de noche en el Club Avenida, creo que va a ser una linda experiencia, así que ojalá que podamos estar preparados y estemos a la altura de este partido tan importante. Bueno, contame cómo se preparó Avenida, si tuvo la posibilidad de incorporar jugadores para el torneo. Sí, mirá, como sabrás, fue todo un tema de estas 2 semanas. Nosotros teníamos pensado incorporar un par de jugadores, pero bueno, no se pudo, pero igualmente estamos conformes con el plantel que tenemos. Como te dije, recuperamos un par de jugadores importantes en el medio que nos hacían falta, como el Ari y como el chico Paniagua, que también es un chico experimentado que estuvo jugando en Ferro. Y bueno, esperemos que estemos a la altura, como te dije, y bueno, y que tengamos una buena participación el día jueves. ¿Qué sabe de Cultural de Castelli? Y estuvimos mirando, es un equipo experimentado, tenemos también unos chicos que los conocen, Brian Ruiz Díaz, un chico que siempre estuvo jugando este tipo de torneos y conoce a varios chicos y bueno, nos dio una referencia y así que vamos a tratar de plantear un partido combativo, ¿no? Y tratar de sacar la pelota Cultural que se ve que la maneja muy bien. Vale, felicitaciones y suerte el jueves. Dale, Colo, muchas gracias. Bueno, dedicarle a toda la gente y también un párrafo aparte a todo el público, tanto de Avenida como de Villadora, que hoy se portaron muy bien. A los chicos también, que entendieron que es un clásico y es un juego y la verdad que no hubo expulsiones y eso es algo muy bueno. Gracias. Dale, gracias.
Ladies and gentlemen. Mariest. Un complemento justo hace que todo combine a la perfección. Mariest, calzado y marroquinería. Nuevas tendencias de moda y los clásicos de siempre, con la calidad única. Mariest. En Villa Ángela, 25 de mayo 822, en Coronel Dugrati, San Martín 158. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Calzado y marroquinería Mariest. Ahí estaba el triunfo y la palabra de los protagonistas. En el final, Ricardo Silva haciendo alusión a la participación en el torneo federativo este próximo día jueves por la noche, jueves 30, a las 21 horas, juega Avenida Fútbol Club recibiendo al Cultural de Castelli en lo que es la primera fecha del torneo federativo. No pudo jugar el fin de semana Avenida, pidió la postergación porque tenía el bingo el fin de semana, entendió la federación, le postergaron para el jueves. Y de esta manera, jueves por la noche, Avenida recibe al Cultural. Quienes sí jugaron el fin de semana son Alvear y Progresista, los representantes de la FOCH. Y Progre no le fue bien, perdió en Hermoso Campo 1-0 con San Jorge. Buen triunfo de la gente de Hermoso Campo por 1-0. Este próximo fin de semana vamos a estar en cancha de Progre registrando las imágenes del partido de vuelta. Y en el otro partido, en la jornada del día sábado, Alvear se trajo una victoria desde Cespeña, 2-1 superó a Libertad de esa localidad. Vemos el compacto de imágenes gracias a los amigos de Eco Deportivo. Torneo Federativo 2018. Por la zona oeste, en cancha de Aprendices Chaqueños, se enfrentaban Libertad Unidos de la Liga Sanxpeñense, recibiendo la visita del albinegro Alvear de Villa Ángela, un histórico del fútbol de la FOCH. Los protagonistas que se saludaban allí en el círculo central en la previa del partido, que iba a ser controlado por Hugo Camus de la Liga del Noroeste Chaqueño. El arranque del juego. En el primer tiempo hubo varias situaciones, pero fundamentalmente nos vamos a meter en los goles. En la segunda etapa van a llegar las conquistas. La primera se va a encargar de convertirla Sergio Núñez. Transcurrían 15 minutos del complemento y el conjunto del sur de la provincia del Chaco se ponía en ventaja por la mínima. Una buena combinación con Domínguez, la aparición de Núñez y la definición ante la salida del arquero González para establecer el 1-0 para Alvear de Villa Ángela. Malas noticias para Libertad, pelota en profundidad, aparece Norberto Domínguez, sale el arquero González, con las manos fuera del área, el árbitro Hugo Camus, último recurso, expulsión, se quedaba con un hombre menos Libertad, había que ir al recambio, era turno del ingreso de Vial en el arco del conjunto de la Iglesia de Jesucristo. Va a reaccionar Libertad, tiro libre, le va a pegar a Brian Bazán de pierna derecha. Intentará por debajo de la barrera el rebote y aparece Luciano Mesa. Remate rasante contra el palo izquierdo para establecer el 1-1 para el conjunto de la Liga Sanxpeñense. Estaba el partido,
pero quedaba un gol más para la visita. 33 minutos. Pelota que va a trasladar Videla con un pase en profundidad que lo va a encontrar a Norberto Domínguez. Por las puertas del área se va a sacar su marcador de encima y una estupenda definición. Alvear lo ganaba por 2-1 el partido. Zona Oeste a Libertad Unidos de Roque Sáenz Peña. Ahí estaba la victoria de Alvear 2-1. Y bueno, ahora a esperar la próxima semana el partido de vuelta, donde Alvear recibe a Libertad. Y con un empate, el negro va a avanzar a la siguiente fase de este torneo federativo de fútbol. Esta es la información deportiva del día de hoy, cerrando con lo que es el deporte motor. Rápido les cuento, Matías Muñoz Marchesi obtuvo el sexto lugar en La Pampa, en la fecha del turismo nacional. Se corrió una fecha más del automovilismo chaqueño, la sexta en Macharay, espectacular fecha del automovilismo chaqueño. Walter Velich fue el ganador del TC chaqueño. Las felicitaciones para Velich por el triunfo con la Chevy. Muy linda presentación de la Chevy, el primer triunfo para ese auto. Felicitaciones para Velich y para toda la familia por el trabajo realizado. Señores, este era el programa del día de hoy. No se olviden, el viernes en el Club Atlético Alvear, 21:30 horas, gran noche de boxeo en el marco del programa Knockout a las ediciones. Hasta la próxima semana con Sport TV.